Lo que debes saber antes de ver Sweet Tooth. Se avecina el estreno de la adaptación televisiva Sweet Tooth a través de Netflix, dando vida a la aclamada historia de Vertigo Comics de Jeff Lemire. Lanzado en septiembre de 2009, el volumen original de Sweet Tooth se publicó durante 40 números antes de llegar a una conclusión natural en enero de 2013, con su ambiciosa premisa posapocalíptica que combina elementos de ciencia ficción y fantasía en su historia. La historia ha sido aclamada por muchos, pero ¿qué debes saber antes de ver la serie? Sweet Tooth comienza después de que un misterioso virus haya acabado con la mayoría de la humanidad, provocando el colapso de la civilización y bandas errantes que merodean por las ruinas del viejo mundo. El contagio surgió a raíz de que varios híbridos humano-animal nacieran misteriosamente en todo el país, entre ellos un híbrido humano-ciervo llamado Gus. Al comienzo de la historia, Gus tiene 9 años, fue criado en una cabaña remota en la zona rural de Nebraska por su padre religioso, quien finalmente sucumbe en el contagio, dejando a Gus a su suerte cuando su existencia aislada es descubierta por el mundo exterior. Y cuando la aventura de Gus realmente comienza, el joven aprende rápidamente que hay muchos sobrevivientes en los que no se puede confiar, ya que los híbridos humanos-animales se han convertido desde entonces en objetivos muy buscados por las personas equivocadas. Además de Gus, el otro protagonista de Sweet Tooth es Jepard, un hombre brusco que era un jugador de hockey profesional conocido por sus violentas peleas en el hielo antes del apocalipsis. Con su padre muerto y diferentes bandas apuntando a Gus, Jepard toma al niño bajo su protección para navegar juntos por este páramo posapocalíptico. Además de las pandillas, un científico siniestro que encabeza los restos del ejército tienen un gran interés en obtener a Gus para él mismo, para continuar sus experimentos retorcidos con los otros híbrido animal-humanos y aprender más sobre el contagio responsable de causar el colapso social generalizado. Y además de que Jepard y Gus se encuentran con otros supervivientes en su odisea campo traviesa, su cordial banda crece a medida que luchan por encontrar un refugio seguro y eludir a los perseguidores en su camino. Sweet Tooth es tanto la historia de un dúo estilo padre e hijo en un viaje a través de una tierra hostil, la cual puede recordar un poco a The Last of Us. Si bien no está claro qué tan fiel será la serie de Netflix en comparación con el material original del cómic, algunos personajes familiares de la historia de Lemire son visibles en los avances y otro material promocional para la adaptación televisiva. Sweet Tooth siempre ha sido una historia sobre la familia y cómo una familia hace frente al fin del mundo mientras intenta mantenerse unida, y esos temas parecen mantenerse firmemente. Y con 40 números de material para extraer, sin incluir la miniserie de Avivamiento, la serie de Netflix tiene un futuro brillante por delante. Si te gustó el video, recuerda suscribirte a nuestro canal. Yo soy Kareni, ¡nos vemos!